hacia Polanco o Atlampa, pero me desocupa la casa. Sí, don Carmelo, ya vinieron estos a corrernos de aquí. ¡Hábleles usted! Por eso tenemos que jalar parejo y no doblar las manos. Estando unidos, nos hacen los purititos mandados. ¿Y no conoces a alguien que te pueda ayudar? Un hombre fuerte y decidido. He pensado en ti en este trabajo porque pues, te tengo confianza y además te puede ganar unos centavos. Liderarás la carnicería de paso y trabajarás con mi mujer, la señora Paloma. Hay que romperle el hocico a dos o tres. Yo creo que si fuera más papá, para que se le quite lo salsa, aquí le ve este recuerdito. Ya les dije que se cayó por acá. No creo. A mí me dicen el Bruto, pero me llamo Pedro. ¡Mira cómo me ha puesto el Bruto! ¿Qué? Haz lo que quieras, pero mátalo. Por ti, por mí. ¡Mátalo, Andrés! ¡Mátalo!